la Escuela Maestro Entrerriano y ahí conocimos a los chicos de sexto grado. Ellos me contaron que hace muy poco tiempo fueron a la provincia de Córdoba, más precisamente a Carlos Paz, a disfrutar de su viaje de egresados porque ya están en sexto grado, último año de la primaria, y me contaron cómo les fue, a dónde fueron y todas las experiencias que vivieron ahí. Además, hablamos sobre la secundaria, que es lo que se viene ahora, ya están terminando esta etapa de primaria y comienzan con los más grandes de la secundaria, así que me van a contar un poco sobre lo que esperan de esta nueva etapa. Así que los vamos a conocer ya mismo a todos estos chicos de sexto grado de la Escuela Maestro Entrerriano. Llegamos a la Escuela Maestro Entrerriano, todos nuestros amigos. Nos están esperando los chicos de sexto grado y se los presento ya mismo a nuestros amigos, los más grandes de la primaria, que estuvieron en un viaje muy importante, muy, muy, muy importante. ¿A dónde fueron? A Carlos Paz. Mira, con toda esa onda te lo dicen. Fueron a Carlos Paz, estuvieron, ahora estaban estudiando igual, un poco. Sí. Está bien, porque después de ir a Carlos Paz hay que estudiar. Sí. Y antes también. Sí. ¿Se fueron con buenas notas a Carlos Paz? Sí. Sí. También, más o menos un promedio, 9, 10, un poco menos. Sí, papá. Menos. ¿Cómo menos? ¿Menos de 9, 10? 10. ¿Muchos 10 tenés en la libreta? Todo. El segundo trimestre, todo. ¿Ella es abanderada? Sí. Bien. ¿Y siempre tuviste buenas notas en la primaria? Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo haces? No sé. Pues ahí todos los chicos que nos están mirando. ¿Cómo hace? ¿No hace trampa? Ella lee y después se le mete la maldita cabeza y yo no puedo. No, bueno, pero eso no es hacer trampa, eso es estudiar. Sí, estudio. ¿Estudias mucho? Sí. ¿O prestás atención también en clase? Porque eso es importante. Presta atención también. Esta está con las antenitas levantadas. O sea, ¿charla mucho? A veces termina y te pone a hablar ahí. Escuchen, entonces se fueron a Carlos Paz. ¿Cómo le fue en el viaje? Re bien. ¿Qué onda? ¿Qué hicieron? Recién estábamos hablando un poco de los juegos que habían jugado, más o menos, así que nos cuenten un poco qué hicieron allá. De todo. No se acuerdan de nada allá. Fuimos a Pecos. A ver, Pecos, ¿qué había ahí? Juegos. Entramos una cripta de terror y nos corrió un maldito payaso. La cripta yo no entré, me dio miedo. Sí, decí que no entraste. ¡Qué suerte! No entraste. Ahí entramos a una montaña acuática. Sí, la montaña. No, el vértigo acuático. Acuático. Ay, me dio un terror a mí. Oye, ese cosito que se tiran desde arriba. Sí, inmenso. Yo me quedé sin aire la primera vez. ¿Cómo te quedaste sin aire? No podía respirar, me dio cosita, entonces no respiré nada. Ajá. ¿Y qué era? ¿Hacían un recorrido primero? ¿Y después qué hacían? ¿Subían? Y nos tirábamos. Y se tiraban, pero no se tiraban ustedes. No, con él. Una montaña, como la montaña rusa. Pero había agua que te soltaban y vos flotabas. Muy bien, y había un cubo gigante también arriba. Sí. ¿Qué te pasó ahí con la calza? Ay, no. Yo me subí, había un alambre y se me enganchó y se me rompió. ¿Qué pasó después? Y nada, después tenía que andar con la remera así todo el día abajo. Y llegaste a casa y dijiste, se me rompió la calza. Está todo mal. Es la cuarta vez que se me rompe ya. No, no sé qué le pasa. Claro. Bueno, ya está, pero la cosés un poco. ¿Cosés vos o en casa alguien, mamá? Mi mamá y mi tía, a veces. Muy bien, está muy bien. ¿Cuándo se fueron de viaje ustedes? ¿En qué mes? El 19 de octubre. El 19 de octubre. ¿Y te trajo algo tu mejor amiga que en estos días ya no es tu amiga? No, nadie. Era un cuadro para colgar la llave que decía, soy genial, te requiero. Entonces, bueno, lo tengo en mi casa. ¿Pero ya no es más tu amiga? No. ¿Está por acá? Sí. Bueno, pero escúchenme, no se tienen que pelear así justo después de un viaje que estuvieron todos juntos disfrutando. ¿Está mal? No, yo no les creo nada. Es verdad, yo no fui porque me llevé dos materias nomás.
Ah, bueno, pequeño detalle. Escuchen, yo creo que ahora, cuando llegue fin de año, todos se van a arreglar, va a estar todo bien, van a ser amigos, ¿o no? No, pero yo me voy a vivir a Diamante. Ah, bueno, por lo menos. Bueno. Para mi casa. ¿Siguen en la escuela ahora que terminan la primaria? No. ¿A qué escuela van? Yo voy a ir a la Santa Lucía. Al Cristo Redentor. A la Borges. Yo, a Nacional, se llama la escuela que hay. De Diamante. ¿Y por acá? A la Borges. Bueno, desde la visión de los hombres. A ver, ¿vos fuiste a Carlos Paz? No fui. Pero che, ¿quién fue? ¿Él fue? Y Claudio. ¿Quién fue? Y Claudio también. ¿Quién es Claudio? Claudio que no quiere salir, mirá. Claudio no quiere salir. ¿Vos cómo te llamás? Alexi. ¿Vos tampoco fuiste? No. ¿No? ¿Qué pasó? No me pudieron pagar el viaje a tiempo. Está bien, muy caro ese viaje, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Y después? No, para, ¿a tiempo? No me lo pudieron pagar a tiempo. Ah, claro. Pasa eso. Y escúchame, ¿te trajeron algún alfajorcito, algún regalo? Porque a Samira dice que le trajeron algo. No, a mí no. No me quieren las chicas. No, ¿las chicas no te trajeron ni un alfajor? No, me pelean todas. No, te das cuenta. Escuchame una cosa, ahora termina la primaria. ¿Cómo te preparás para la secundaria? Yo me anoté en el albergue y entré, así que yo qué sé. Y te preparás para estar mucho tiempo ahí, me imagino. Y sí, porque me quiero recibir veterinario, así que sí. Escúchame, ¿y qué tenés algún animal favorito, alguno que te guste más? No. Todos por igual. ¿Te ves como un buen veterinario? Ojalá. Mira, muy bien, acá me dio el pie mi amigo para preguntarles a las chicas un poco a ver qué es lo que quieren ser cuando sean grandes, porque ya estamos empezando la secundaria, que ya es un paso bastante considerable, y ¿o no? Sí. Claro, ya terminamos la primaria, la secundaria y hay que estudiar algo. ¿Tienen pensado a ver qué van a hacer cuando sean grandes? Sí, a ver, veterinaria. ¡Otra veterinaria! A ver por acá. Mentira, ella es mentira. Yo quería ser veterinaria. Espera un minuto, ¿tenemos el grado de los veterinarios acá? No, mentiras. Forense quiero ser yo. Forense. ¿Qué es eso? Cuando te hacen la autopsia. No. Eso no. No. ¿En serio? Pero escúchame, ¿no fuiste a la cripta y te dio miedo? Sí, pero me gusta eso. O sea, fue a la cripta, le dio miedo y ahora quiere hacer autopsia. ¿No te? La escuchaste, ¿no? Te das cuenta. Bueno, vos veterinaria. Sí. Yo quiero atender a los perros, no, a ellos. Ay, bueno, pero no, si sos veterinaria tenés que atender a todos los animales. No me gustan. O sea, te cae un gato ahí. Pero no, lo saco fuera. No, pero escuchame, si sos veterinaria tenés que atender a todos los animales por igual. No, yo no lo voy a tener. Muy bien, bueno. Ella... Lo dejo ahí nomás. Es una veterinaria moderna. A ver por acá, ¿qué pensamos hacer? Maestra. ¿Maestra jardinera? No sé. ¿O de primaria como Araceño? Sí. ¿Y vos decís que vas a poder con todo un grado? No sé. Es complicado, yo te digo. O sea, porque hay que preparar las clases, todo. Sí. Y tenés que saber de todo. Sí. ¿Ya estás preparada? Muy bien, mira, se tiene fe. ¿Por acá, Samira? No me decido entre cocinera y maestra. ¿Y maestra jardinera o de primaria? No, jardinera, porque... Pero escúchame, los chiquitos también son difíciles. Sí, mejor jardinera. No pasa nada. Hay que cantar, hay que hacer varias cosas. De primaria no. De primaria, mira, último momento se decidió que no quería jardinera. ¿Por acá, el UNEI? Yo no sé todavía. El UNEI también. ¿Nada de nada? No sé. ¿Lo estás pensando? No. Tampoco. No, todavía no, es muy chica. Y mi amigo acá, mirá, mi amigo que lo dejé por ahí. ¿Cómo te llamas? Franco. Franco. ¿Por qué se ríen todos? ¿Te das cuenta? ¿Qué te dicen? No. Por favor, ¿vos fuiste a Carlos Paz? Sí. ¿Sí? ¿Y qué decían las chicas que te ibas 5 días? ¿Cómo es eso? No, porque me agarró varicela ya. Ajá. Y entonces me tuve que volver. O sea, ¿en el primer día de viaje te agarró varicela? Ajá. Por favor, ¿y cómo te diste cuenta? A ver, contales un poco a los chicos. No, había médicos allá y mi mamá justo llamó porque le había agarrado a mis hermanos allá también. Ajá. Entonces mi mamá llamó y me revisaron y me dijeron que sí, que tenía. Entonces el otro día me llevaron. Espera, ¿y cómo te diste cuenta vos que tenías? ¿Qué tenías? Yo no me había dado ni cuenta. ¿No te picaba nada? No. Porque ¿viste que te salen como picaduras por todo el cuerpo? Me agarraba fiebre. Ajá. Y eso nada más. Y te tuviste que cuidar mucho, me imagino. Sí. Muy bien. Después de eso te volviste el primer día y ¿qué te dijeron? Y el dueño me había dicho que me iba a regalar 5 días para irme con mi mamá a Córdoba.
¿Con mamá sola te vas? Sí. Muy bien, pero ¿y los chicos están un poco celosos? ¿Te dijeron que están celosos? Sí. Bueno, pero te perdiste el viaje, escúchame. Pero se perdió el viaje, pobre, porque tuvo varicela. Bien, pero el coño me regaló 5 días. Yo también, estoy enferma, no pude ir allá. Así que ustedes fueron la diferencia. Escúchame, ¿fueron a bailar? Sí, a Calama. ¿Cómo estuvo? Bien, le ganamos a los varones. ¿En qué le ganaron? ¿En el baile? Los gritos. Ah, mira, qué loco. Pará, tenían que gritar. Pero queda más fónica. Este estaba... No voy a negar. Cuando llegaron no se les entendía nada. Sí. Muy bien. ¿La pasaron lindo? Sí. ¿Y se preparan bien para la secundaria ya después de este viaje? Ya está. No quiero ir a la segunda. No, ¿cómo que no? Después viene Bariloche. No, sí, sí. Si voy a Bariloche, sí. Dentro de mucho tiempo viene Bariloche. ¿Están listos para eso? Sí. Pero antes hay que estudiar. Sí. Les dijeron, ¿no? Sí.